Bienvenidos. Sobre la fotografía que veis, voy a hacer la acuarela de hoy. Es una marina, en la que bueno, tenemos el mar, un poquito de olas por el frente y vamos a ver qué sale. Como veis, el dibujo ya lo he hecho y le podéis encontrar, como siempre, en fermínlopezacuarelas.com. Bien, estoy apoyándome para que veáis la altura más o menos, esto, para que veáis la inclinación, este rollo aplastado, me pongo aquí y esa es la inclinación que tenemos. Bueno, voy a pintar el cielo dando una primera zona de tonos de siena, con un poco de alizarina, con agua que vaya cayendo, y me la voy subiendo, la alizarina esta la voy subiendo hasta arriba, y ahora pondré un poco de azul y le dejaré que caiga. Es que voy a borrar un poco, voy a limpiar, porque toda esta zona va a ir con tonos cálidos, más cálidos que ese rojizo, y entonces me viene bien. Esto es ultramar. Le mezclo con un poquito de cobalto porque me parece que es un ultramar demasiado fuerte. No sé qué marca es ahora mismo esa pintura, pero me da la sensación de que es un ultramar fuerte. No sé qué pasa ahí en el papel. Bueno, y he mezclado también con un poco de este azul, que es un azul que se llama, me parece, ceniza de Sennelier. Es el que tengo aquí, de manera que es el que he puesto. Voy a aprovechar y voy a continuar en esta zona arrastrando el agua, más que nada arrastrándolo un poco para que no haya cortes luego. Porque aquí lo que voy a hacer, fundamentalmente o en principio, son tonos bastante más claros que ya voy poniendo. Esto es un ocre oro de Winsor & Newton. Voy a aprovechar toda esta parte, toda esta este momento de humedad. Aquí necesito un gris, pero un gris que sea gris, no un gris. Uf, eso es mucho. Así sí. Aquí también. Voy a dejar una pizca de tono puesto para que luego me resulte más fácil tonar todo esto. Poco de sepia. Ojo con los sepias porque varían muchísimo de una casa a otra, pero mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Varían muchísimo. Esta es la parte clara, la parte oscura, luego ya la iré poniendo aquí. También tenemos unas partes más claras, pero ahí ya solo doy una pasada. Vamos a hacer un verde para esa parte de allí, un verde amarillento. Eso lo voy a dejar así. Bien, un tono rojizo para aquí, para estas partes de por ahí arriba, que caiga, no dejar que caiga,
Jugo de naranja. Aquí un poquitín más. Con un poco más de 100 de que caiga así una pizca. Y toda esta parte de aquí también es muy rojiza. Pues la voy a poner ya. Voy a poner azules por aquí. Aquí limpio un poco porque estaba cayendo, estaba. Es lo mismo que esta pintura de aquí que sube. Hay veces que trepa la pintura. Es muy intrusiva y se mete. Le da lo mismo que sea hacia arriba que hacia abajo. Y hay que limpiarlo un poco con el pincel. Bajarla un poco porque este naranja, yo creo que es el naranja, el que sube. Bueno, esa parte está. Vamos a irnos a la zona del suelo. Aquí vamos a jugar con sienas y sobre todo con agua, ¿eh? Agüita. Cambios de tono en algún sitio, en algún momento. Voy a limpiar un poco la paleta porque voy a empezar a usar azules ahora y quiero que sean más o menos limpios. Entonces limpio ese poco de paleta. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Bien, pues vamos con azules. Con azules. Por ejemplo, aquí. Aquí hay un azul. Aquí hay un azul. Voy a coger un poquito más de agua. Que hay que jugar que se mezclen bien los colores porque eso es fundamental. Un poco más de más pureza. Voy a limpiar otra vez porque lo he ensuciado. Un poco más de alizarina, porque está toda esta parte de aquí que le da la ola, es un poquitín más oscura. Aquí tengo un poco más de calidez. La voy a poner en el reflejo ese y aquí también. Y además aquí. Hay que hacerlo muy rápido porque si se seca, estamos perdidos. Pero. Y se me está secando, ¿eh? Y eso que. Voy con la rapidez que me deja, ¿eh? Ahí vamos a poner un poco más de azul.
muy rápido y aún así. Y aún así es complicado. No sé poner aquí. Bueno, pues esta primera parte, que aquí con un poquito de... Vamos a tener cuidado. Bueno. Pues eso, esta primera parte la tengo. Ahora tendría que... Esto está casi seco, casi. No está seco del todo, pero está casi seco, con lo cual me voy a meter ya con él. Con el mar. Bueno, luego esto a ver qué trato le damos. A ver cómo nos queda. Voy primero con un azul de... Es un azul Windsor, pero podría ser perfectamente un azul de Prusia. Esto es poco oscuro. Voy a coger un poquitín de alizarina. Ahí dejamos un poco de blanco. Y ya le vamos dando un poquito de este, poniendo un poquito de este azul con una pizca verde. Vamos a ver. Así, con una pizca de verde. Más azul. Esa parte de ahí incluso tiene tonos mucho más claritos, incluso tonos rojizos. Voy a ver si soy capaz de dárselo. Sí. Aquí hay zonas, ay, esto no, zonas en las que es incluso ahora un poco de azul. Un azul grisáceo. Aquí se me ha ido. Ahí se me ha ido. Tendría que poner un poco de blanco ahí. ¿Qué le vamos a hacer? Se me ha ido, no me he dado cuenta. Y se me ha ido. Es que esto lo suyo sería hacerlo, pues en algunas partes, por lo menos en algunas, con un poco de cinta, digo de cinta, de goma de mascarar. Pero yo no lo estoy haciendo así desde el primer momento, con el riesgo de que me pasase eso, porque no he prestado atención, no porque sea complicado, sino que no he puesto la atención debida. Estoy simulando un poco todos estos oscuros que tiene estos de aquí de la cresta.
a veces en algún punto un poquitín más fuerte porque se quedan más marrón, con un poco más de siena. Ahí en algún punto un poco más oscuro. Bueno, a lo mejor no hace falta mucho para arreglarlo. Un poco de azul. Aquí tiene unas olas. Vamos a ver cómo funde esto. Debería fundir bien, pero nunca se sabe. Nunca se sabe. Poco. Bueno, voy a dejar que seque eso. Voy a dejar que seque. Me voy a meter. Esto está. No, tengo que secar un momento. Bueno, pues continúo. Y ahora me voy a meter con toda esta parte de aquí, jugando con sienas, con las sombras que tiene esto. Unas partes más en sombra, con más grisáceas. Sí, aquí tenemos también, esto viene por aquí más o menos, haciendo unas oscuros y claros. Y aquí lo mismo. Voy si puedo, o si me acuerdo, que es lo que debo hacer, de acordarme cambiando de tono. En unos más claros, en otros más oscuros. Incluso cambiando la postura del pincel. Aquí más gris. Incluso tiene algunas partes en las que tiene pues como vegetación. La pongo más verde de lo que está ahí, por supuesto. Y aquí juego con el pincel, un poco de costado, pintando en con pincel seco. Una zona un poco más oscura. Claro, esto no se puede pretender hacer, poner siempre los oscuros exactamente en el sitio donde están, ¿no? Aproximadamente aquí tengo que esperar un poco a que seque,
porque en alguna parte quiero, vamos a ver si me vale así, incluso poner un poco más oscuro todavía. Yo creo que casi me va a valer. Bueno, esa parte, aquí vamos a poner algún oscuro más. Vale, ahí. Bueno, eso está. Ahora nos vamos a toda esta parte de aquí más oscura. Tengo que procurar que quede por lo menos horizontal. El búnker ese de ahí, pues no lo voy a poner porque no me interesa, no me aporta nada y lo único que me puede dar es confusión. Entonces eso no lo pongo. Y aquí estas líneas oscuras sí me vienen bien para definir. Si me vienen bien para definir, para poner aquí alguna roca. Esto lo voy a mojar una pizca, yo creo. No sé, vamos a ver si soy capaz de darle un poco de textura sin mojar. Que puede ser que sí, y si lo consigo, pues lo dejo así. Voy a secar el pincel un poco. Este pincel es un Silver Black Velvet de no sé de dónde lo he sacado. Pero está bien. Tampoco es para tirar cohetes. Está bastante bien de todas maneras. A ver los rojos esos que tengo ahí arriba. A ver cómo me salen. Estos son rojos anaranjados, fuertes. Bueno. Bien. Eso va bien. Voy para que no sea siempre el mismo color. Ese es demasiado. Era demasiado rojo, yo creo. Vamos a ver, voy a quitarlo un poco. Tengo mucha pintura ahí. Mucha pintura. Más agua. Necesito más agua. Aquí también cae un poco. Y aquí, en esta parte de aquí de la derecha, voy a poner un poco más, cambiando el tono, más ocre. Y para darle forma. En alguna parte un poco más grisáceo, como aquí, por ejemplo. Aquí también. Y aquí, jugando un poco con estas líneas. Aquí en húmedo, ahora me sale. Me gusta más hacerlo.
Bueno, pues esa zona de ahí, aquí voy a buscar un contraste con esta primera, que se note, por distinguirlo. Vale, y me voy a ir me queda esta parte de aquí atrás que tengo un verde ahí un verde como subiendo una montañita aquí, en fin, no sé aquí azules. Aquí tengo algún tono más fuerte. Aquí todos estos tonos que he ido en algún punto un poquitín más fuertes para que se vean bien. Y poco me queda, ¿eh? Me queda el maruco este, el mar, no sé cómo. Vamos a ver. Un poquito de azulado aquí. Aquí. Bueno, esto es así. Así que no se meta una parte en otra. Y bueno, voy a ver. Si acabo con el mar, alguna zona por aquí, voy a ir limpiando porque si no, bueno, aquí alguna zona un poco más clarita. Esto hay que conjugar el agua con las zonas de azules. Entonces, agua y tierra que se ve al fondo, se ve la arena a través del agua. No sé si podré darle luego una pizquina de blanco. Pero ya digo que lo suyo aquí en este caso, que tienes tanto, pues es hacer un poco
enmascarar un poco. Pero bueno, si no se puede, como aquí. Bueno, no es que no se pueda, es que no lo he hecho. Qué bobadas. Sí se puede, claro que se puede. Pues yo creo que con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Un poco de azul cobalto. Es que el azul cobalto está bien, pero... Bueno, aquí voy a poner un poquitín más de azul porque se me ha quitado y yo creo que... Bueno, pues ya sí que voy a pasar aquí un poco de... Ay, voy a hacer una cosa que me falta aquí y ya se acabó. Bueno, pues la acuarela esta está aquí algún lo dejo, se acabó. Un segundo. Este es el problema de siempre, el saber dónde acabar. Bueno, pues esta es la acuarela de hoy. Como siempre, un placer. No sé si... Es un placer, sí. De todas maneras, quédate un poquitín, porque a lo mejor doy algún blanco. De todas maneras, la acuarela está terminada. En todo caso, voy a dar alguna zona, en algún puntito, algún blanco, para que veas tú después si mejora o no. Y lo dicho, un placer. Te dejo ya con la música. Bueno, aquí voy a dar un poquitín de blanco en algún punto, pero tengo dos blancos. Son de esto, de Sennelier. Y bueno, pues que es lo que son los que puedo comprar yo aquí fácilmente. Y están bien, vamos, es una acuarela a la miel que está bien. Entonces hay que fijarse, no sé si se verá bien o no se verá bien ahí. Lo voy a intentar poner para que se vea. Un segundo.
Vamos a ponerlo aquí para que se vea lo mejor posible. Bien, entonces, no sé si se verá o no se verá, pero tiene un cuadradito negro aquí y este tiene un cuadradito blanco. Esto quiere decir que esta es transparente y que este es opaco. Entonces, vamos a utilizar para nosotros, a nuestros efectos, el opaco. ¿Vale? Entonces, bueno, voy a volver a poner esto otra vez en su sitio. Más o menos ahí, que tengo que enfocar. Vale. Y entonces voy a dar el blanco. Este es, no, este no es. Este no vale. El que vale es este, que es el opaco. Es blanco opaco. Entonces, en algún punto voy a poner, por ejemplo, todo esto de aquí, que es como una terminación de una ola, por aquí. Aquí como si hubiese unas olas montándose unas encima de otras. No sé si se ve bien, no se ve bien. Y aquí había perdido, yo dije antes que había perdido un poco de, pues las pongo. Y bueno, yo digo una cosa, que si alguien dice que no hay que usar blanco en la vida, que todo es, pues mira, si esto mejora un poco la acuarela, pues qué le vamos a hacer. No es puro, 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 pero si no mejora, pues en fin. Y yo creo que esto ya sí que está definitivamente. Vamos a darle una pizca. Ya está, ya no va más. Bueno, pues esta es ya la acuarela definitiva.